que suena loco lo que voy a decir, pero me sale del alma. Es que tengo ganas de describir a quien le entregue mi alma. Él es Dios fuerte y valiente, y también quien me da la calma. Por eso estoy confiado en él, no tengo ya de qué temer. Él es mi fortaleza. Yeah. Sí, todo lo que tengo y lo que soy es por tu misericordia. Eres el camino a donde voy, por eso te doy la gloria. Has conquistado mi vida, por eso tengo la victoria. Te agradezco tu amor que hoy llena mi corazón y me da alegría. Oh, es tu amor que hoy llena mi corazón. Es tu amor que me rodea y me da calor. Amor, no tengo nadie más. Que solo eres tú, el camino y mi luz, Jesús, mi Salvador. Es Jesus Christ, yes. Escucha. Si todo lo que tengo y lo que soy es por tu misericordia, tú eres el camino a donde voy, por eso te doy la gloria. Has conquistado mi vida, por eso tengo la victoria. Te agradezco tu amor que hoy llena mi corazón y me da alegría. Es tu amor que hoy llena mi corazón. Es tu amor que me rodea y me da calor. Amor, no tengo nadie más en quien confiar, porque solo eres tú. El camino y mi luz, Jesús, yeah. Solo eres tú, el camino y mi luz, Jesús. Sacrificio recuerdo.
pusiste tu amor en esa cruz. Mi adoración te ofreceré. Tu nombre adoramos, Dios te glorificamos, nos acercamos a ti. Te anhelamos, te necesitamos, Dios. Nos acercamos confiadamente. Todo a ti rendimos. Queremos ver más de ti, Señor. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Estoy muy contento y agradecido de poder adorar el nombre de nuestro Dios a través de esta plataforma. Y por supuesto, quiero agradecer a cada uno por su sintonía, ya que donde quiera que están dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está. Y hemos sentido una presencia de Dios maravillosa y quiero aprovechar para traer una palabra de parte de Dios a tu corazón. Sabemos que ya llevamos más de un año atravesando una situación muy difícil, situación que ha puesto a muchas familias en desesperación, en ansiedad y desesperanza. Pero quiero decirte que Dios nunca ha perdido el control. Sabemos y estamos seguros de que Él tiene cuidado de nosotros. El salmista en una ocasión se preguntó: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego él mismo se respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Quiero dejarte con esta palabra. Cuando te preguntes de dónde vendrá tu socorro, recuerda que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios de poder. Acompáñame a adorar con esta última canción. Contemplar tu santidad y ver tu gran amor, quiero entregarte todo mi corazón, rendido estoy a tus pies. Fuiste por mí, llevaste en tus hombros mi culpa y dolor, dándome así eterna redención. Tu nombre quiero exaltar. Eres el Señor, nuestro Salvador. Tú el gran yo soy, digno de honor. Reinas con poder y autoridad. Tu creación te cantará. Por mí llevaste en tus hombros mi culpa y dolor, dándome así eterna redención. Tu nombre quiero exaltar.
nuestro Salvador, tú el gran yo soy, digno de honor, reinas con poder y autoridad, tu creación te cantará. Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él diciendo: Señor, Señor, digno, digno eres de recibir toda la gloria y la honra y el poder y el poder. Aleluya, 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 Señor.
No hay otro como tú, Señor. Oh, santo, santo, digno, digno.